Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio estar como cada semana con ustedes. Y estoy acompañado de dos figuras de la televisión dominicana: ella, hermosa, inteligente, siempre con ay, una sí. sonrisa a estar. flor de piel y además incisiva, peligrosa, ay, cuestionante, ay, reina Acosta. Ay. Hola, hola. Hola, no, felicísima de estar con ustedes en una <laughs> entrega más de imagen pública, esperando que todo este contenido sea de su agrado. El doctor Williams Medrano. <laughs> Señores, aquí estamos una semana más con ustedes en Imagen Pública. Yo creo que hoy el plato que tenemos a usted le va a encantar. Hay entrevistas, hay temas de belleza, verdad, doña Reina. Claro que sí. ¿Usted es la reina aquí? Definitivamente. ¿Usted es la reina de este set? Tú eres mi reina. Sin, no? sin, sin duda ninguna, la reina ninguna. en medio aquí reinando, reina entonces de este este por ser. sí me llamó. Y yo. hay temas. Entonces después de usted, temas. entonces está María, ¿no? Ajá. Hay temas que sí. vamos a tratar en este contenido. Hoy le voy a hablar de tres desperdiciadores de tiempos principales que le quitan a usted la oportunidad de ser efectivo en la administración, no solo en la organización de su tiempo, en la administración, porque usted puede ser organizado con su tiempo, pero no efectivo en las tareas que desarrolla en su tiempo. De eso vamos a hablar. ¿Y Reina. les voy a dar detalles importantes de lo que es un componente de lo que es la imagen pública, que es la imagen personal. Le vamos a wow. hablar a dar detalles de la importancia. William Medra, voy a hablarles de las cuentas que te pagan de los tres bancos más importantes de la República Dominicana. A propósito, me llamaron los otros días preguntándome dónde usted vive, la gente de un banco muy importante <laughs> del país. Vamos a un corte comercial, que le voy a decir tras la pausa qué banco es. Volvemos en breve, permanezca con nosotros. <laughs> Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla, 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVo, totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Win Telecom. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad. El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Bienvenidos y bienvenidas a mi opinión pública. Hoy le voy a hablar de los desperdiciadores de tiempo. Hay 15 desperdiciadores de tiempo muy frecuentes, pero en esta entrega le voy a hablar de tres principales que le ocurre a muchas personas que, como yo, tenemos muchas cosas en agenda. El primero que regularmente nos impacta negativamente es nuestra incapacidad para decir que no nuestra incapacidad para decir que no nos hace comprometernos con cosas que no podemos hacer quedamos mal o tenemos que sustituir otras que en prioridad pueden ser más importantes en términos de productividad y por eso es un desperdiciador de tiempo al no concentrar mi tiempo en algo más productivo más prioritario perdón o más productivo entonces por comprometerme con algo que no debo, termino haciendo un compromiso que me afecta. La otra eh, de las desperdiciadores de tiempo es las interrupciones constantes telefónicas o por vía WhatsApp. Si usted mide cuántas veces usted habla por celular o conversa por WhatsApp o va a las redes sociales, si eso lo suma en el día, se dará cuenta que ese tiempo útil que usted tiene en la consecución de su objetivo, puede utilizarlo en cosas que vayan más en la efectividad de su meta, de su objetivo. Cosas más productivas. Sume, haga un ejercicio y sume durante un día cuántas veces usted pasa en las redes sociales o en el WhatsApp. De hecho, hay software que usted puede bajar en aplicaciones en su celular que hace ese conteo. El otro desperdiciador de tiempo que frecuentemente tenemos es la incapacidad de delegar. A veces queremos hacer todo como si fuéramos el, el conejo bus, primera base, segunda base, tercera base, cuarta base, pitcher, catcher, umpire. Entonces queremos estar involucrados hasta en los detalles de las tareas que asignamos. Usted tiene que delegar, para delegar tiene que entrenar, porque no puede delegar a alguien que usted no esté seguro, que tiene las capacidades o las herramientas para llevar a fin término el objetivo planteado. Recuerde que es importante que usted planifique su tiempo basado en sus objetivos, basado en sus prioridades y basada en sus relaciones. Dele calor a sus clientes, dele calor a sus amigos. Dele calor a sus proveedores y dele calor a sus familiares. La productividad tiene que ver con satisfacción personal, porque usted puede hacer mucha plata, pero alejarse poco a poco de sus familias, de sus clientes, de sus amigos. Soy Mariano Abreo y esta fue mi opinión pública. 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet Quería ver la movie, charla por despejo. Uh, oh, Tronel el streaming no es problema Te Descarga rapidito y comparte lo que quieras El internet que rinde para la familia entera Y lo mejor de todo que rinde tu Son del pueblo de las terrenas Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad. El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Saludo cordial para todos ustedes. Felicísima de poder darles una entrega más de lo que es bella por fuera, bella por dentro. Yo soy Reina Acosta. Hoy vamos a hablar de algo muy importante porque siempre enmarcamos todo a lo que es la imagen, lo que vendemos hacia el público, lo que los demás ven de nosotros. Y eso meramente es responsabilidad de nosotros. Cuidar nuestra imagen. Por eso hoy tenemos tantas herramientas, nos podemos dirigir a tantos lugares y se ve hoy tan de moda, tan activo lo que es refinar su imagen, cuidar, hacer, hacer un acervo cultural mejor, todos los componentes que tengan que ver con nosotros de cara al público. Una parte, un componente muy importante de lo que es la imagen pública es la imagen personal y uno de los factores o componentes de la imagen personal de los que le vengo a hablar hoy es de lo que es el perfume o fragancia la que utilizamos la elegimos por pasión por olor porque me gusta porque está de moda pero definitivamente la fragancia la elección de la fragancia va muy íntimamente ligada a lo que son nuestras actitudes a lo que son eh, nuestros gustos, a lo que es la parte íntegra, las características nuestras. Por eso, instintivamente, nos vamos a elegir una fragancia floral, para aquellos que somos románticos, que tienen mucho que ver con nuestros estilos, para los que quieren denotar fuerza, pues vamos a detrás de las fragancias que son de madera, los que quieren un aire como limpio, vamos detrás de lo que es el pino, los que les gusta aquella fragancia que da como tranquilidad, Van y eligen algo que tenga que ver con jengibre. Las hay florales, las hay frutales, las hay las que son aquellas que se dicen cítricos, las que son de componentes de especia, las que son de madera. Son elegidas de acuerdo hasta las edades. Están también las fragancias que son eh, agua de tolet, que son fragancias suaves para personas jóvenes, son fragancias más ligeras y de poca duración, están aquellas que son a base de aceite, que son fragancias mucho más concentradas y son aquellas que perduran muchísimo más en la piel y a lo largo del de día. De las fragancias está lo que es el respeto a la fragancia, puesto que las fragancias nos pueden transportar a lugares, a situaciones, al recuerdo positivo o negativo de algunas personas es así de fuerte que cuando vas a una entrevista de trabajo es recomendable que cuides mucho la fragancia que utilizas en los ambientes laborales porque tú la escoges porque te gusta pero también hay horas del día que debes utilizar distintas fragancias dependiendo la debes utilizar dependiendo la ocasión cuando trabajas con otras personas porque no todos tenemos el mismo gusto una misma fragancia le da un olor diferente a cada persona y esto es por el resultado del pH que tenemos cada uno de nosotros. Por ende, compras una fragancia y piensas que vas a agradar a alguien o estás agradando a las personas de tu entorno, pero cada persona la percibe diferente porque tenemos un humor diferente. Cuando vas a una entrevista de trabajo y utilizas una fragancia muy fuerte, muy pesada, porque la has elegido a tu gusto y según tu estilo, es muy posible que despiertes en esa persona el cerebro reptílico porque le puedes traer recuerdos que no son tan agradables de otra persona de otro colaborador de otra circunstancia que no es tan agradable en su vida y en ese momento la persona puede inclusive hasta bloquearse y en vez de dar un resultado un cierre y salir de ahí a ir antes con una con un positivo una, un resultado positivo de esa reunión es muy posible que tú hayas cerrado bloqueado la intercomunicación entre tú y la persona interesada. Es tan importante el asunto de la fragancia que es considerada un elemento principal en nuestro atendo y en nuestro outfit. Tan así como un vestido, como un traje, la fragancia marca presencia. Una fragancia puede estar puedes llegar a quedarte en la psiqui de la persona y puede ser recordada por la misma. Aquellas personas que usan indistintas fragancias solo porque les gusta y porque las compran, entonces no llegan a quedarse, no llegan a formar precedente dentro de la persona querida o del ambiente. Es muy agradable cuando soplen los vientos y sueltan los aires, tú decir, me recuerda a alguien particular. Debes saber cómo elegir la fragancia, dependiendo la edad, dependiendo el día, dependiendo la necesidad dependiendo tu pH y tu tipo de piel y sobre todo entender que a la hora de ponértela la apliques en los lugares donde se potencia, delante de los codos, detrás de las rodillas y cuidar mucho de no llevar la fragancia encima de las prendas que llevas puesta y sobre todo de las joyerías. La fragancia es un ente importante pero debes saber cómo manejarla para que tenga un resultado positivo porque recuerda que somos únicos y especiales. Y la fragancia forma parte importante de todo nuestro ser. Yo soy Reina Costa y esto fue mi sección Bella por fuera y Bella por dentro. Hasta la próxima. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. WinTVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. En el corazón del pueblo de las terrenas Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad. El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Muy bien, señores. Aquí estamos en imagen pública. Miren, hay algo que quiero decirle hoy. Y es que la serie que traje de cuatro secretos que los bancos no quieren que tú conozcas de ellos eh, son cosas que están ahí. O sea, no son invento nuestro, porque he tenido algunos amigos que me han llamado de Santiago, de aquí del distrito de todo el país han escrito también a nuestras redes sociales, a Instagram de Williams, Medrano Oficial, al Instagram de Imagen Pública, diciendo que han ido a algunos bancos y que ellos no le han sabido responder eh, y que hasta gerentes ellos se han encontrado y que, no, y que le dicen que esos productos no existen. Recuerde que le dije yo a usted, que, uh, que mientras más tú conoces de finanza, menos ganan los bancos. Pero a ti te va mejor. Si eres emprendedor, si eres simplemente un ahorrante y sabes eh, colocar bien tu dinero en, en una cuenta de ahorro adecuada, entonces tu cuenta va a parir para ti, que es lo que tú y yo necesitamos. Hacer que lo poco o lo mucho que tenemos, se multiplique, se reproduzca, y no que cuando tú vas después de seis meses a ver tu cuenta en cualquier, en cualquier institución bancaria, tú encuentras que se ha disminuido. Y lo que buscamos no es la disminución. Si estamos ahorrando es porque tenemos proyectos, es porque tenemos metas, tenemos sueños. Entonces, eh, lo que yo te aconsejé en la serie pasada fue que cambie tu cuenta. Ni siquiera te hablé que la cambie de institución. Hoy sí te voy a hablar de eso. Sino que la cambie a una cuenta de ahorro adecuada. Y usé algunos nombres. Hoy te voy a hablar de los tres bancos más importantes de nuestro país, de nuestra República Dominicana, que manejan, todos manejan esos tipos de cuenta que te pagan por tu dinero. Empezamos, por ejemplo, por el Banco de Reservas. Este banco tiene... Las cuentas tradicionales, pero también tienen las cuentas que te pagan. Por ejemplo, la cuenta de ahorro tradicional, que no te paga, sino que te cobra comisiones, pero tiene también la cuenta de ahorro max, que te paga hasta un 2.72% por el promedio que tú mantengas, eh, un promedio adecuado, un promedio eh, prudente, ¿verdad? Para que te paguen entonces por ello. También tiene la cuenta, de, la cuenta corriente tradicional, pero también tiene este mismo banco la cuenta corriente más, que te paga por ello y te da la facilidad de que tú manejes los, los cheques que tú entiendes que debe manejarlo sin límites de los mismos. También tiene este banco la cuenta, de, la cuenta corriente empresarial tradicional, pero también tiene este mismo banco. La cuenta empresarial productiva, que te paga por ella, hasta un 3% en el año, después que tú mantengas un buen promedio. El segundo banco importante de nuestro país es el Banco Popular Dominicano. Este banco también tiene las cuentas tradicionales, las corriente tradicional, la de ahorro tradicional, pero también tiene este banco entonces. Las cuentas de ahorro que te pagan, por ejemplo, la cuenta de ahorro futuro popular, que esta te está pagando desde un 2.95 hasta un 3.75 anual. Si mantienes un promedio prudente o el, o, es, o, el, o el promedio que te exige el mismo banco. Este banco también tiene la cuenta de eh, eh, corriente. Tradicional, que no te paga, sino que te quitas. Pero también tiene este banco, entonces, la cuenta eh, corriente eh, popular, que también te paga esta cuenta a más de un 3% de interés eh, por tus promedios. Este banco también tiene la cuenta popular, tu casa. Que tú puedes ahorrar en este banco y también te va a ir dando todo, eh, 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 mensual o cada año unos intereses importantes por tu dinero. Y el, y el tercer banco, entonces, que tiene, antes de irme al tercer banco, eh, este mismo Banco Popular tiene la cuenta Prime, la cuenta corriente Prime o Premium, que este banco también te paga por esta cuenta y no te pone límites para el manejo de tus cheques. Entonces, no te quedes ahí. Sino que si quieres saber más de finanzas y, 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 y cómo hacer crecer tu dinero, pues simplemente síguenos en, en Instagram, William Medrano Oficial o en Imagen Pública. Ahí te vamos a dar todo lo que tú necesitas para que tu dinero se multiplique y no te estamos inventando nada. Todo estás ahí, en el portal de cada institución. El tercer banco importante y el que menos paga, y tal vez diga Reina, bueno, esto se llama va, va te William en rojo ahora. No, 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 no. El tercer banco importante desde este país, que también tiene las cuentas tradicionales y las cuentas que te pagan, es el BHD. Pero este solamente te paga a ti hasta un 1%. Este te paga desde un 0.50% hasta un 1% por tu mantener con ellos. Entonces, lo que es la supercuenta, la supercuenta BHD, que es la cuenta de ahorro, que te paga desde... 0.50 hasta, hasta 1.25%. Y la cuenta de ahorros joven también, que te paga 0.50% por mantener un promedio importante. Y la última cuenta de este mismo banco, que te paga eh, un 1% fijo, que es la multicuentas. ¿Sabes? Todos los bancos, por lo menos de los tres que te hablé hoy, tienen las cuentas tradicionales que no te pagan nada, sino que te quitan, pero tienen además las cuentas que sí te pagan. Si te vas por la reserva, cuentas más. Si te vas por el popular, son las cuentas futuro, la cuenta eh, tu casa, la cuenta de emergencia. Y si te vas por el banco VHD, entonces ahí tú tienes lo que son las cuentas de ahorro joven, las cuentas eh, llamadas supercuenta y la cuenta llamada multicuenta del banco BHD. Los tres bancos te pagan. El Popular te paga muchísimo, porque te paga hasta 3.75, pero el BHD solamente te paga hasta un 1.25. Así es que seguimos con ustedes porque hay mucho más todavía en Imagen Pública TV. Dios te bendiga. Ah, algo más, escúchame, algo más. El éxito es mejor salir a buscarlo que sentarse a esperarlo. En Wind Telecom. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla, 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Win Telecom. Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Esto es el segmento principal personal branding y tenemos nada más y nada menos que a un amigo, un político, un empresario, un abogado. Todo eso se conjuga en el nombre Ricardo Fortuna. Bienvenido amigo. Muy buenas, gracias, gracias Mariana. Placer, doctor Wilam Medrano. Para salud, Muy bien. Ricardo, gusto de volver a verlo. Para mí un gusto y qué bueno que está aquí hoy con nosotros en este C de imagen pública. Muchas gracias. Ricardo, el primer punto de este segmento es conocer muchas cosas que mm. los políticos, los empresarios no dicen en televisión. Anécdotas, recuerdos de infancia, de la juventud que de alguna forma nos marcaron, hasta nos orientaron a hacer o hacer tales o cuales cosas. Primero saber, Ricardo Fortuna, dónde nace, dónde se cría, dónde estudia, cómo es la familia eh, materna, cuántos hermanos, háblanos de eso. Yo entiendo que en el caso muy particular William y Mariano mío, quizás el de muchos, que ya estamos aquí ahora eh, en una edad donde debemos de empezar a organizar algunos temas, ¿verdad? Porque eh, asumimos que estamos en una edad hábil, con fortaleza para asumir algunos retos, pero um, obviamente que debemos de elegir cuáles son esos retos porque van a ser lo que te van a marcar el legado y los que marcan y los que, y, y ahí entonces empieza el tema de tú mirar atrás Exacto. Y tú mirar atrás. La a ver, historia, ¿verdad? Historia, el, el camino que se construyó con los años. Y a ver qué tan creíble tú eres para ti mismo, de tú asumir al final de 20, 25 años, lo que Dios disponga, eso que va a ser tu legado. Es decir, si tiene consonancia con lo que es el pasado tuyo. Y cuando revisamos en línea, uh -huh. nos dimos cuenta que a lo mejor estamos aquí porque un evento de hace 20, 30 Exacto. años nos trajo aquí. Exacto. ¿Cuál es ese evento? Yo pienso que y mira que fuera de, de cámara lo, lo tocamos. Pienso que sin proponerlo, pienso que la crianza de, de mi mamá, que era eh, fue profesora por 50 años, directora de escuela, Juan Bautista Zafra, los Minas, eh, ella dio clase ahí y yo siempre andaba con ella en cada institución eh, que ella tenía que impartir clase de Primaria, la, no tiene, la acompañaba como niño, La acompañaba, y, ¿no? Y, y yo estaba en esa escuela, porque escúchate que, escuela. sí, okay. era parte, era parte de, entonces, yo vi, yo vi un videito ahí, eh, uh -huh. Fortuna, sí. de el niño uh -huh. que se portaba diferente a los demás porque era hijo de la maestra uh -huh. o era hijo de la, de la directora, uh -huh. entonces él, él se hacía notar. Uh -huh. No fue su caso, ¿verdad? No, 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 para sí, nada. Siendo el, el, el hijo de, de, la, de la maestra, de la profesora. No, no, para al contrario, al contrario. El caso de, de Doña Esperanza, que es el nombre de mi madre, eh, eh, Batuta, Ley y Constitución. Las exigencias eran mayores. Eran mayores y no me daba clase a mí. Uy, uh, ya. Yeah. No, eh, eh, entonces... Prefería, no, no, prefería eh, ponerlo en el curso del Frente. Ponerlo ¿verdad? en otro curso <laughs> y me pasaba revista. Entonces... Pienso que estoy aquí en gran parte con muchas actividades que he asumido luego ya de, de la adultez y todo eso, eh, por verla a ella en temas de reclamos eh, Sociales, magisteriales. De Recor la parte de, de, de Recordemos beneficios. Recordemos te tema de, de la ADP, ella fue parte importante de eso. O, sea, o sea, tú naciste en Santo Domingo. Sí, yo nazco en, ¿En Santo Domingo. ¿En qué parte de Santo Domingo? Yo nazco en la... Tú dices el centro donde nazco. Sí, ¿qué ciudad? No, aquí en el distrito. Sí, pero ¿qué parte del distrito? ¿Qué barrio? Oh, Villajuana, ah, yo nací Villahuana. en Villajuana. Mira, por eso yo digo que es... Ese, igual que Martín, que es Exapí. No, pero yo digo que es como, como muchos que tú acabas de mencionar. Por ejemplo, yo nazco en, 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 aquí en el distrito, en la, en la clínica Aquino. Pienso que es eh, la que está por llegando a la San Martín, ciertamente, ¿sí? sí. ¿verdad? Uh -huh. Ok. Y de ahí, eh, nosotros, porque eso te dije que el tema. La, mi mamá era como un guardia, donde cuando a los guardias que lo mandan, tú te llevas a la familia. Entonces, sí. mi mamá la mandan para, para consigue trabajo en los minas. Nosotros nos vamos para los minas. Después ya consiguió trabajo en Villa Duarte. Nosotros nos fuimos para Villa Duarte. Okay. Después consiguió trabajo en Villa Juana. Vivimos en Villa Juana. Entonces, uh -huh. el acervo mío. ¿Entiendes? Eh, es bastante sustantivo por todas esas vivencias que uno en los barrios sabe. ¿Tu adolescencia mm -hmm. dónde fue? Mi adolescencia la paso entre Ciudad Nueva y en Sancho Sama. Okay. Ricardo, en ese en esa crianza, esos años, eh, tú tienes más o menos la edad que yo tengo. No sé, la suya, no, mi... quiero arriesgar, no quiero arriesgarme. No, no, la mía son 55, lo acabo de cumplir. Sí, sí, sí. Y soy verdad. un hombre feliz con mis 55. No hay jóvenes jóvenes Exacto. Entonces yo digo que me incluí rápido, dije jóvenes. Sí, claro. Estoy asumiendo que tengo la misma se edad. Se Exactamente. En esa edad que yo tenía, eh, en esos años mozos de juventud, había los años de Balaguer. Claro. En los años de Balaguer había una conciencia política de los jóvenes sí. que incluso en las universidades y, y principalmente en la universidad estatal se formaban grupos estudiantiles uh -huh, uh -huh. que de alguna u otra forma para darse darse a sentir quemaban gomas tiraban piedra en las escuelas esos sí, grupos sí, impactaron sí, sí. y también se formaron grupos uh -huh. de, de, de protesta viviste esa época participaste ¿O, o, o la profesora no te dejó no 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 <laughs> es, que, es que andaba quien andaba en eso era ella y yo andaba detrás de ella o sea, por eso que yo te dije que andaban fue, de mano que fue la que me marcó ya. porque eh, por ejemplo cuando Balaguer la época dura, no estamos hablando ya de, los, de, de los 10, estamos hablando de los 12, sí. una uh -huh. época dura, una época difícil. Eh, siempre esa escuela, la Juan Bautista Zafra, fue un, un epicentro de reclamo, de, 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 de lucha. Eh, en Villajuana, por ejemplo, con el tema de la CGT, Central General de Trabajadores, eh, eh, estaba en la Juan Erazo, nosotros vivíamos cerca también. Es decir, yo siempre la veía a ella en esos afanes. Eh, una marcha al, al, al Palacio con el tema de, de aumento salarial, ella estaba ahí. Entonces, para mí, pienso que eso fue como la, la, la semillita que, que uno germinó rápido y cuando yo tuve que asumir, bueno, qué es lo que realmente me llama la atención hacer, pienso que eh, por sentido natural me fui por ahí por el tema de, de, de la política, el tema del derecho que es una forma de tu hacer El política. Derecho claro. para defender. Claro. Exactamente. Si seguiste la misma tesis. Uh -huh. Doctor, es eh, realmente entonces, eh, ¿cuándo usted descubre entonces, Fortuna, eh, la ideología que usted quiere seguir? ¿Sabe? Eh, ¿A qué edad? ¿A qué edad se da cuenta que usted quiere ser como su madre, seguir los pasos que ella fue enseñando de manera indirecta? Porque de repente, ella no lo hacía para, para que usted lo hiciera, sino no, que usted... No. Tomo el ejemplo de ella. Mira, yo me encuentro con Narciso González en cuarto de bachillerato, un narcisazo. Eh, en Narcisazo. Yo estudiaba donde quiera descansa, que, esté. que esté. Yo estudiaba en el Cristóbal Colón y ahí en cuarto de bachillerato, él impartía eh, literatura. Literatura. Entonces. Ver, ya, ya él era profesor entonces. Sí, él era profesor. Ahí. Entonces en ese primer contacto que nosotros tenemos, él me seduce con el tema de, la, de, de, de los reclamos. Recordemos que en esa ocasión, precisamente, uh -huh. él hacía unos ataques feroces. Sí, al doctor Balaguer. Con, al doctor Balaguer, con la columna, uh -huh. y era mi clase preferida. Y, y yo entendí que, que se había di, coincidencia que había una una eh, no coincidencia, porque ¿quién soy yo para coincidir con él? de pensamiento más que, me refiero. Más, sí, no, pero había una eh, una comunicación muy fluida admiración admiración en el tema de que lo que él me decía y yo su clase la, la asumí con una eh, eh, con, con con mucha pasión. Ajá. Uh -huh. Y yo pienso que eso volvió a reencontrarme con ese jovencito de 11, 12 años que andaba detrás de la vieja mía, que en esos temas. Okay. Eh, y entonces pienso que eso me marcó que él me diera clase en cuarto de bachillerato. Eh, él me preguntaba, yo le preguntaba por qué lo, el tema de los ataques con el tema de Balaguer. Él me decía cosas que, que ya no viene al caso mencionar, me, me ponía en contexto lo por qué él lo hacía. No, mm. tú estás muy joven, pasaba esto, pero mira, está pasando esto, 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 esto y esto. Eh, y eso realmente me, 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 me llegó, ¿tú entiendes? Entonces, ¿a qué partidos? Y ahí vamos a ir uh -huh. a la parte política, pero tenemos que ir a un sí. corte comercial. Sí. En la parte política, yo quiero entonces saber cuáles fueron tus primeros pasos de política partidaria, claro. en qué partidos. Uh -huh. Entonces, en contraste asilo me, eh, eh, intelectual, sí. uno eh, busca los partidos que sean coincidentes con su pensamiento. Sí. Y luego dentro de esos partidos, ¿quiénes fueron tus mentores? Uh -huh. Tras la pausa continuamos con la conversación porque no es una entrevista, estamos conversando con una persona de muchas luces, Ricardo Fortuna y vamos a hablar de política, no solo partidaria, sino también de políticas públicas. William Medrano, Ricardo Fortuna y Mariano Abreu estarán con ustedes tras la pausa. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla, 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVo, totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Win Telecom. Sigue con nosotros. Hoy tenemos un plato fuerte. Tener acá hoy a señor Ricardo Fortuna, para mí creo que es un honor y para usted también que está ahí mirándonos desde su casita. ¿Por qué digo que es un placer, Ricardo? Porque este programa eh, concebido por el profesor Mariano Abreu, en principio fue para traer gente como usted, para que nos narren su historia, Muy bien. nos digan desde dónde vienen. Y conozcamos sus constructores. Ajá, o sea, eh, a sus constructores. Y que también, eh, aunque sea el final de, de este espacio, pues nos dejen, le dejen eh, la alfombra puesta al público diciendo hacia, hacia dónde ellos se están dirigiendo después y, de hoy. Se vea en un espejo con ese legado que ha construido una marca personal. Uh -huh. Y eres una marca personal y una marca política. Ha sido vicepresidente de uno de los partidos importantes del país. Pero además, ese es actualmente el presidente de Propuesta Ciudadana, una de las organizaciones que han incidido en cambios importantes en lo que es la democracia en República Dominicana y la toma en cuenta de actores como la mujer, claro. como la juventud en la política. Pero nos vamos un poquito atrás antes de volver a ese tema que acabo de decir porque te dejé una pregunta en el aire. ¿Cuáles fueron esos partidos o cuál fue ese primer partido uh -huh. que Ricardo dijo, eh, voy a anidarme aquí porque aquí hay coincidencia con mi pensamiento? Y dentro de esos partidos o ese partido, ¿quiénes fueron tus padrinos o tus madrinas? Mira, yo mi, de, el primer acercamiento formal a la política lo hago a través de un grupo de amigos eh, con el doctor Suberví. Bonilla. Bonilla. Eh, a la sazón, candidato presidencial del PRD, iba a competir con Hipólito Mejía. Uh -huh. Y nosotros, eh, que ya teníamos una amistad con el doctor Supervivonilla eh, nos reunimos, un grupo de amigos. Lo, lo cual deja claro que eh, estabas contra el gobierno de Balaguer. Sí, obviamente <risa> <risa> es Que no había manera. No porque, no sé. Pero porque, no pudiste, no ir, a, ¿pudiste ir a la juventud reformista. No, no, me, me sacan. <laughs> eh, entonces, hay un, eh, cuatro amigos. Constituimos un grupo que se, apodio, se apodó Los Padrinitos, porque rentamos una casa en la que Gustavo Mejía Ricardo, eh, pusimos el comando de campaña del sector externo del doctor Suberbí. Wow. ¿Y ¿Qué, ahí qué año fue? Estamos ese? hablando de Hipólito Mejía en, en intento de reelección, estamos hablando del, del ah, 2002. 2002. 2002. ¿Verdad? 2002. Estamos hablando de, 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 Exacto. Sí. Entonces, eh, ese es el primer acercamiento formal al tema de institución. Pero como sector externo. ¿Ya eras abogado? Ya eh, no, todavía no era abogado. Estamos hablando del 2002, exactamente. Estaba ya terminando la carrera eh, y eh, todos saben lo, eh, lo que pasó en esa ocasión. Hubo los acuerdos internos siempre propios de los partidos. Uh -huh. Y hubo la declinación por parte del, del doctor Subervi. Y nosotros, como sector externo, seguimos en las actividades normales que teníamos. Cada quien volvió a su a su tema. Luego. En el 2004, ese mismo grupo de amigos, eh, saludo a Luis Chanlate, que es que un, un destacado eh, eh, profesional, eh, estudió eh, derecho al igual que yo, y un reconocido atleta que en su momento fue con el tema de, de, de judo y todo mm -hmm. eso, me el, dice el a mí, hermano de Jaime, ¿verdad? Hermano de, de Jaime. Me dice a mí, eh, mira, quiero que conozcas a un amigo. Que hace mucho tiempo lo conozco ya, eh, para ver si te interesa para las elecciones del 2006 eh, tener una candidatura, si te interesa participar. Yo lo valoro, evalúo eh, y me reúno con el doctor Elías Güesín Chávez, que era el amigo, eh, presidente del PQDC, y entramos cuatro personas, los mismos cuatro que te estoy hablando, que los cuatro coincidimos con el tema de la política más o menos al mismo tiempo. Y en esa primera reunión, él nos plantea la situación de que eh, si agotamos los procesos dentro del, del partido, él quería cubrir una cuota externa, ¿verdad? Con uh -huh. profesionales que viniesen para candidaturas del 2006. Y ahí entonces nosotros hicimos lo que teníamos que hacer a lo interno del partido, cumplir con lo que mandaba eh, los estatutos del partido. Y salimos a visitar los barrios del Distrito Nacional. Y eh, empezamos a presentar una precandidatura en la circunscripción número uno, acá en el distrito. Aquí. Aquí en el distrito. ¿A qué la candidatura? A diputado. A Diputado. 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 Entonces, los amigos también, en cada quien en su, en su circunscripción, Santo Domingo, en Santo Domingo Oeste, presentaron candidaturas iguales. ¿Qué pasa? Eh, fue una larga. Eh, y fructífera experiencia haberlo hecho, porque eh, luego de meses de acuerdos con el PRD eh, uh -huh. y de tener el acuerdo firmado, eh, camino a la Junta se cambió el acuerdo. Uh -huh. wow. <laughs> camino a la Junta se cambió el acuerdo. Tremendo. Lo que no dejó un sabor muy bueno, incluso todavía a la fecha, entre el presidente de ese partido, el doctor Elías Huesín Chávez, y quien era la sazón presidente, no viene al caso ya mencionarlo, que era. Eh, eh, el presidente de ese partido y el secretario general. Entonces, nosotros salimos de un acuerdo que habíamos firmado y al otro día nos dijeron que no, que, que no, no fueron a nosotros que nos inscribieron. Y en su lugar ofrecieron otras posiciones que hábil, eh, sutilmente, por decirlo así, eh, uno declinó. En mi caso, era, yo decliné. Yo dije, era un bobo. No, sí, no me interesaba eh, ese un, tema. Un dulcito para entretenerte. Y ahí entonces tengo una conversación con el doctor Elías Huesin en su oficina. Él me dice, bueno, no se pudo eso. Y yo le digo, no, pero yo me quedo. Yo no me voy. Yo, yo sigo porque eh, si usted está sorprendido, yo no yo no estoy sorprendido. Porque a nadie que le que vaya a pinchar el primer juego, le van a dar de una vez. Ajá. Así que olvídese de eso. Vamos arriba. Fue en el patio de su casa. Porque él nos llamó y me dijo, con mucho pesar, estoy comunicándote esto. Elías siempre formal. Sí, muy formal, formal y muy, muy cercano. Me dice, no, yo le digo, no, mire, a mí no me sorprende. Yo no puedo pretender que en la primera participación Exacto. que yo voy a tener, eh, un partido como el PRD, en ese momento, bastante sólido, con mucha demanda interna de su propio eh, cuadros, ¿verdad? Uh -huh. Iban a entregar una candidatura eh, eh, por así. Digo. No me sorprende. Exacto. Vamos arriba. Y luego de esa conversación, pasaron 14 años, llegué a ser vicepresidente nacional del partido, salí del partido a formar propuesta ciudadana, mi amistad hoy con el, el líder de ese partido, el doctor Elías ¿Fuiste El vicepresidente durante toda esa época. Fui como por seis años el vicepresidente y vocero del comité político del PQDC. Del, del PQDC y pienso que eh, fue una experiencia bastante, bastante bonita. Propuesta Ciudadana eh, se marca dentro de la democracia. Sales de ser el coordinador general de Más Democracia, a la institución sí. y organización a la cual me invitaste y en la cual finalmente eh, apoyaste mi eh, paso a ser el coordinador actual y formas Propuesta Ciudadana, a la cual también te acompañé. Uh -huh. eh, sí. En Propuesta Ciudadana se enmarca tu pensamiento político. Uh -huh. Un pensamiento político apegado a la ciudad, al compromiso de ciudad, no solamente al distrito, no, el compromiso no, no, no. de ciudad donde quiera que el ciudadano se Exacto. empodere, uh -huh. sea el ciudadano de Uber, el ciudadano de Santiago, el ciudadano, el ciudadano de, uh -huh. del municipio X. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la diferenciación entre el, el Ricardo Fortuna que desde un partido luchaba por políticas públicas? Y ahora es Ricardo Fortuna, desde una ONG, desde una organización sin fines de lucro, no partidaria, propugna por cambios. ¿Cuál es esa diferenciación y ese crossover? ¿Por qué te sales de los partidos y forma tu propia organización? Mira, eh, es una primero es una plataforma política. Es una plataforma esencialmente política. ¿El término de ONG entonces no aplica no, o no aplica? No, no aplica. No aplica. Okay. Es una organización. Es una, exacto, es una plataforma esencialmente política porque. Eh, desde el inicio, en las conversaciones que nosotros tuvimos con los amigos que nos iban a acompañar en ese cuadro, entre ellos tú, yo te digo, mira, eh, voy, a, voy a pasar factura todos los años que tengo en política, Exacto. voy a medir mi nivel de credibilidad. Okay. Que, y yo creo que si soy coherente con lo que hasta ahora he hecho y me he cuidado de no hacer, pienso que es un buen tramo, dadas las condiciones. Para formar algo que se llama propuesta ciudadana. Con profesionales como tú, que son una marca, un referente, un buen referente, al igual que como tú. Muchas se gracias por lo que me cabe, ¿no? Sí, no, pero es justo. Se replica en alrededor de 35-33 profesionales. Eh, y conjuntamente con eso, gente que trabajó conmigo en política, en procesos anteriores, que lo conocí cuando fui. Eh, candidato a diputado que lo conocí cuando estaba eh, representando al pqdc en provincia me llamaban que lo conocí en, en mi vida personal y se suman se suman se suman entonces propuesta ciudadana no solamente es que representa lo que yo pienso representa lo que piensa un sinnúmero de ciudadanos donde quizás no se no han aquilatado el, el, la importancia y el peso específico que tiene el ciudadano en la política porque entienden que el que está en política es un animal de otra generación, de otra especie, ¿verdad? Eh, y se salen de eso y se quedan como el ente ciudadano, pero no asumen el animal político que tenemos todos. Para tú tratar de conseguir las cosas que como ciudadanía tú necesitas. ¿Qué tiempo, qué tiempo lleva ya lleva no esa propuesta ciudadana? Ya, formado. ya tenemos, vamos para cuatro años. Cuatro años tres cuatro puntos, años. estamos ya en la etapa final del segmento, tres puntos que Propuesta Ciudadana ha estado trabajando uh -huh. y que antes de terminar este, diríamos, eh, ciclo político, aquí vivimos ciclo político sí, cada sí. cuatro años, quisiera uh -huh. como impronta dejar asentada en términos de políticas públicas y en términos de, de, de legado. Mira que la igualdad no sea con el tema de la, del género, que la igualdad no sea demagógica, no sea y lo estamos viendo con el tema del aborto. Eh, voy a, a poner el dedo en la llaga con un tema nacional. ¿Estás de acuerdo con las tres causales? Estoy de acuerdo con yo dejar a, a la mujer la capacidad de su dignidad como ser humano. Esa es su decisión y la autonomía que ella debe de tener, la misma que tiene un hombre. Entonces. Guardando las distancias, yo conversaba con unos amigos y le planteaba el tema de la vasectomía. Y yo, tú, tú, no, tú no te vas a sentir cómodo si estuviéramos en el Congreso decidiendo si tú te puedes hacer una vasectomía o no. Un hombre decide un lunes hacer una vasectomía, el martes se la hace. Correcto. Entonces, yo lo que digo es. Igualdad. Igualdad. Estamos desde siempre, como y las cúpulas de los partidos tienen mucho que ver con eso. No, nosotros tenemos que promover la igualdad de la mujer en la política. En la igualdad laboral, la igualdad social. Mm. Pero cuando llegamos a ese tema... La toma de decisiones. No, no pero ahí no, ahí no Porque entonces eh, ya es un tema sí. que... Eh, eh, no, 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 no. Sí, sí, sí. Yo el lo que digo espinoso, y no, es circo, creador, circo, y, circo. Y no solamente esto, Mariano y William y público televidente. Es que esto está fundamentado en la Constitución, artículo 5. La Constitución está fundamentada sobre la dignidad humana. Uh -huh. Entonces la dignidad humana no se puede parar cuando el tema de la mujer que quiere decidir sobre su cuerpo. Así es. Y con toda la consecuencia que la acarrea a ella, pero esa es su decisión. Segundo punto. Segundo punto, el tema de la juventud. Hay una brecha eh, que no hemos cubierto. Hay un bono demográfico bastante. A pesar veces. de la cantidad de jóvenes que tiene ah, nuestra sociedad. Pero muchos se nos pierden en las luces, se no. quedan ahí. Eh, siempre va a ser una cuota eh, que no podemos cumplir. Los más preparados se van por falta de oportunidades. Se, se van exactamente. A pesar de que el gobierno le paga becas. Sí. Tienen que irse porque cuando vienen no uh -huh. encuentran oportunidad. No encuentran oportunidad. Entonces mira, cuando tú, por ejemplo, eso, esos dos segmentos, mujer, juventud, tú no le incluyes en el tema del, del, del tren del desarrollo, te van a faltar los vagones. Así los es. vagones que te van a construir la nación te van a faltar. Entonces cuando tú miras atrás y tú dices, pero ¿por qué no avanzamos? Bueno, no eso. puedes avanzar. Inventamos una dirección incorrecta. Y el resultado no puede ser correcto. Exactamente. Tercer punto. Yo pienso que el tercer punto, el tema de la nacionalidad, el tema de, de, de nuestra eh, identidad nacional, es eh, una sociedad que venimos movilizándonos rápidamente. Eh, pienso que quizás en este trance debemos de apostar a esa marca, eh, esa identidad del dominicano, volver a reafirmarnos. Eh, trabajar más en valores patrios. Trabajar más en valores patrios. Eh, hay mucho que se ha perdido con el tema de, de, de lo que los jóvenes han encontrado ahora construido como sociedad. Y, y lo mucho que que, que. que es su verdad. Que es su verdad. Entonces, y, que, y que no es ni sombra de lo, de, lo, de lo que nos forjaban a nosotros cuando éramos niños. Okay. Entonces, Pero tú, es su verdad. De, 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 de lo que es una identidad patria. Entonces tú te explicas rápidamente por qué instituciones que son. Y que gravitan medularmente, como el caso de la Policía Nacional, son el resultado de la propia sociedad. Así, Entonces uh -huh. tú no puedes esperar menos cuando tú lo que tienes como la sociedad es el insumo que le está dando. Igualdad, ¿Mujer? trabajar más en los valores patrios uh -huh. y el otro punto era eh, la parte de. involucrar a la juventud. Eh, eh, la juventud. Uh -huh. Igualdad, cuando hablamos de igualdad, hablamos no solo de mujeres, sino no, hablamos no, claro, de, en todos. sentido general. Sí. Ricardo Fortuna, como ven, un hombre preparado. Un abogado de la República, político, de pieza a cabeza, empresario, pero además un servidor, una persona que siempre está atento a las necesidades de sus circundantes, de sus homólogos, de sus conciudadanos, y que siempre da la cara, por eso le va bien, por eso le va bien en política, por eso cuando llega a los lugares la gente lo saluda con cariño, yo soy testigo de eso, he llegado con Ricardo a, la, a algunos lugares, restaurantes o o plazas, y me doy cuenta cómo la gente lo recibe, lo recibe con alfombras rojas, como decimos. Hermano, Mil gracias. muchas gracias a ti. No, gracias a ustedes, un, un, un placer. Gran entrevista, muchísimas gracias. Un placer. Nosotros nos vemos el próximo sábado, 7 de la noche, en cualquiera de los 10 sistemas de cables que usted puede sintonizarnos por CTV. Pero además, si sintonizó tarde, este programa puede ir a las plataformas digitales. Tanto de CTV en YouTube o de Imagen Pública TV también en YouTube, y encontrará el programa íntegro completo con todos los componentes que hoy trabajamos en Imagen Pública Televisión. Muchas gracias, cuídese, mímase, apapáchese. El doctor Williams Medrano, Ricardo Fortuna, Mariano Abreu y nuestra reina Acosta estuvieron con ustedes para servirle una hora de contenido exquisito. Bye bye.